Miren qué chulada se ve. ¿Qué onda, raza? Miren que ahorita, o sea, le dimos una bañada a esta máquina, porque estaba llena de sucio, llena de aceite, y pues ya queda lista que se seque para mañana. Miren, ahí nomás quedó, dijo aquel. Ya está toda pelada porque pues le damos duro a esta cosa, y sí, queda limpiecilla. No está tan limpia porque para quitarle la grasa le echo desgrasante, y como hoy no tengo, entonces se quedó así. Aquí tiene un poquito de sucio. Aquí le vamos a dar otra chaparrazo de agua. El cielo está nublado, está lloviendo, pero nosotros así andamos chambeando. Recio, pues. Miren qué chulada aquí, pura montaña, puro aire fresco, papá. Bien bonito está esta área, tranquila. Esta casa la rentan por semana. Si alguno quiere pasar una semana de vacaciones, yo lo pongo en contacto con el dueño. Hay otro camarada. Miren qué chulada se ve. Hola amigos suscriptores del YouTube, ¿cómo están? Un placer saludarles. Miren, aquí andamos haciendo este trabajo. Eso vamos a limpiar, vamos a trimearlo y echarle mosh todo eso. Y seguimos para acá. Este trabajo es medio grande. Vamos a arreglar los arbolitos. Vamos a trimearlo un poquito nomás y echarle mosh aquí todo alrededor.
Eso no lo vamos a trimear, pero sí van a llevar mosh todo alrededor. Y ahí, como ven, ya está listo para echarle el mosh. Todo esto. Este ahorita como está, y van a ver cómo va a quedar después. Esto no lo vamos a trimear ahorita porque ya no lo vamos a trimear después. Allá está un ayudante. Le vamos a echar a esos, I put lights in there. At night, I took them out, but I put lights in there. Yeah, see, there's a tree that's growing. We'll cut that one. Anyway, but yeah. El árbol también le vamos a echar ahí, ya tiene la circunferencia hecha. Ahí le falta mucho todavía, o sea, ya le vamos a ir echando todo eso. Chulada de verde se ve aquí todo.
Miren cómo va a quedar este arbolito trimeado después. Va a quedar como esos dos que están ahí, ¿ve? Así va a quedar. Miren, hay que limpiar todas estas camas. Está lleno de hierba. Miren, así va quedando. Falta que limpiarlo y listo. Miren. Me gusta que queden redonditos, pero este no se puede. Este no se puede redondo porque es diferente. Pero este me gusta que queden así redonditos. Bueno, no tan redondo va, pero se trata que queden lo mejor redondito. Miren este, ah, miren estos dos igualitos. Así se les da la formita, que quedan bien bonitos. Tienen la misma estatura, la misma altura. Órale pues, sigamos chambeando. Va a quedar así. Así, todavía no está limpio, hay que limpiarlo. Pero ya le sacamos la hierba. Miren, montones ahí. Aquí tenemos a Marcos. ¿Qué opina Marco de la chamba? Muy bien, muy bien. He aprendido un montón. Eso. Quitamos, amigos. ¿Cómo está, racita? Un placer saludarle. Aquí estamos, miren, chambeando. Vamos a arreglar estas camas. Vamos a derramar esos arbolitos para que queden bonitos. A ver. Estamos. Saluditos, raza.